Yo soy Ángel Zulub, formo parte del Centro Comunitario Maya Ucuchil Cachivalón, que se encuentra en la región central del estado de Quintana Roo, al oriente de la península de Yucatán. Este centro comunitario es un espacio de encuentro entre los abuelos y las abuelas mayas y la niñez y las juventudes. Es un espacio en el que valoramos los saberes ancestrales de nuestros pueblos, las prácticas contemporáneas y valoramos también la espiritualidad de nuestro pueblo. Es un espacio de salud comunitaria y entendemos la salud no solamente como la salud individual, sino como la salud colectiva y sobre todo la salud del territorio. Este es un espacio autogestivo en el que pues tienen cabida todos y todas aquellas personas que aman el territorio, que defienden la vida y que, como nosotros, estamos trabajando por la dignificación de la vida de nuestros pueblos. Yo soy Wilma Esquivel Pa, formo parte del Centro Comunitario Cuchic Chivalón. Para quienes formamos parte de este territorio y que nuestros abuelos y abuelas y abueles lucharon por la autonomía y la vida digna, sentimos un gran dolor igual por las amenazas que hay sobre este territorio. En la actualidad se tiene pensado megaproyectos que ponen en peligro la red de vida. Como parte del centro comunitario y que nosotros caminamos por la vida digna y por la salud, entendiendo la salud como también parte del territorio, para que las personas podamos vivir con plena salud espiritual, física, emocional, también depende del territorio, de lo que sostiene nuestra vida y donde están nuestras ancestras y ancestros, en cada árbol, en el agua, en la tierra. Entonces, el territorio en sí sostiene la vida. En la actualidad, vemos estos megaproyectos que están llegando y que están amenazando precisamente con parques eólicos, fotovoltaicos, con esta la gentrificación, la venta de la tierra. Entonces, se está arrebatando de esta manera la tierra o el territorio a quienes vivimos ancestralmente aquí y que tenemos una memoria viva. Nos preocupa también la militarización que está sufriendo este territorio, los feminicidios que van en aumento y en las grandes ciudades, cómo la violencia incrementa. Pensamos que de esa manera no puede haber una vida digna, una vida plena, porque toda la violencia que se gesta en la destrucción del territorio también incide en los cuerpos de las personas que están habitando aquí. Toda persona que lucha por las mujeres, toda persona que lucha por la niñez, toda persona que se considera ambientalista o que tiene diferentes luchas, lo primero también que hay que ver y poner en el centro es la vida de la lucha por la vida, la lucha por el territorio. Ese es el corazón de las luchas, porque de ella dependemos y de ahí viene nuestra salud, nuestra felicidad y la vida digna.